Good morning, guys. Today we are going to start with the topic there is and there are. Okay? So, before to start, you're going to write on the notebook, on your notebook, the today's date. That is September the 14th, 2020. In the right side. And then you're going to write a topic there is and there are in affirmative way. And then you're going to create a brief summary of the following information given from the slide 5 to 8. And finally, you're going to upload your evidences on Google Classroom. So let's start. Well, first of all, do you remember the uses of the verb to be? The verb to be is used for many purposes. A. To describe something or someone. B. To talk about names, age, feelings, nationalities, professions, places, etc. It depends on the context. Its conjugation in simple present affirmative is am, is, are. Okay? And remember that am belongs to I, is belongs to he, she, it, and are belongs to you, we, they, and you in a formal way or a polite way. And in negative form is am not, is not, are not. Its common translation in Spanish is ser o estar. For example, in emotions, I am happy, you are angry. In term of age, she is 17 years old. My brother is 35 years old. In nationalities, my best friend is Mexican. Emotions, the teacher is tired. And also in feelings, my team and I are stressed. And for describe places, there is a table or there are chairs. Okay? As you can perceive here, the verb to be, it's a kind of complement that makes me explain better a situation or an emotion or describe something. We are going to focus on these two structures, there is and there are. So, for there is, we are going to identify this one. There is a table. Okay? And for there are, as you can perceive, we don't have the article a. So, we have to add the suffix s because we are going to talk in a simple singular way and a plural way. So, if we are going to describe a place or any object, we are going to use the previous structures, there is and there are, in order to know more information about where we are or how a place is. For example, imagine that you are running your birthday party and you are preparing your templates like this. Come on to my party, bro. It's a kind of bro's speech. When September the 14th, 2020, were my house. Do you think that with this information, you are going to arrive at your friend's house? Well, if it's your closest friend, obviously he would know how to arrive to your house. But what if not? How could you describe the directions that she or he must follow in order to arrive at your home? Entonces, el verbo to be en sí se usa para describir algo o a alguien, para hablar de nombres, edades,
sentimientos, nacionalidades, profesiones, lugares, etc. Depende del contexto. Su conjugación, recuerden que en presente simple afirmativo lo podemos encontrar como am, is, are. Am pertenece al I, is para he, she, it y are para you, we, they y you en su forma educada. Y su forma negativa la podemos encontrar como I'm not, is not o are not. Ahorita vamos a ocuparla así por sus elementos separados y ya después que comprendamos el tema ocupamos las contracciones. ¿Okay? Su traducción común en español es ser o estar. Por ejemplo, si vamos a hablar de emociones tenemos que, por ejemplo, soy feliz. Estás enojado. Ella tiene 17 años, como la canción. Mi hermano tiene 35 años. El error más común y que hasta la fecha muchos siguen cometiendo es que tratan de interpretar estas oraciones como en el español. En español decimos, tengo 20 muchos años. Ocupamos el verbo tener. No, yo soy 20 muchos años. No, sino que en español tenemos esa costumbre, en inglés no. A fuerza se tiene que ocupar el verbo to be. Para describir una nacionalidad, mi mejor amigo es mexicano. Otra vez algún sentimiento. La maestra o el maestro está cansado. Y otra vez emoción. Mi equipo y yo estamos estresados. Y en este caso nos vamos a enfocar en estas dos últimas estructuras que es hay una mesa, hay sillas. Entonces, ¿qué es lo más importante del there is que siempre va a llevar el artículo a o an dependiendo de la primera letra de nuestro sustantivo? A es solamente para sustantivos de los cuales su primera letra comience con consonante y an para las vocales. Y en el caso del there are, no va a haber ningún artículo a o an, sino que debemos agregarle nada más el sufijo de plural s. Ahora, si vamos a describir un lugar o un objeto, vamos a usar las estructuras previas, o sea, there is y there are, con el fin de saber más información o tener más información acerca de dónde estamos o cómo es un lugar. Por ejemplo, imagínate que estás llevando a cabo tu fiesta de cumpleaños y estás preparando invitaciones como estas. Ven a mi casa, amigo. ¿Cuándo? 14 de septiembre del 2020. ¿Dónde? Mi casa. Solo si es tu amigo cercano, él probablemente sabría cómo llegar a tu casa. Pero ¿qué pasaría si no? ¿Cómo le describirías a tus amigos las indicaciones que debes seguir con el fin de llegar a tu casa? So, imagine that your friend asks you about how to arrive at your home, and your answers will be something like, there are two ways to arrive at my home. The first is through Las Animas route, and the other one, through Teologican route. If you go through Las Animas, there is a specific carpool combi that stops in front of my house. You can identify it because there is a traffic light. If you go through Teologican way, there are two combis that stops in front of my house. You know that you are arriving at the carpool's stop because there is a walk-up bridge, and in the corner, in the left side, there is the bus stop of the carpool that stops in front of my house. Entonces, imagínate que tus amigos te preguntan acerca de cómo llegar a tu casa y tus respuestas probablemente sean como, hay dos maneras de llegar a mi casa. La primera es por Las Ánimas y la segunda por Teoloyucan. Si te vas por la ruta de Las Ánimas o si te vas por Las Ánimas, hay una combi en específico
que se detiene enfrente de mi casa. Puedes identificarlo porque hay un semáforo. Si tú vas por Teoloyucan, hay dos combis que se detienen enfrente de mi casa. Tú sabrás cuando ya llegaste a la estación o a la parada de la combi, porque hay un puente peatonal y en el lado derecho de la esquina está la parada del autobús o de las combis. Ajá. Bueno, está la parada de las combis y que se detienen enfrente de mi casa. So, to sum up, there is and there are equal or are used to describe something. The meaning in Spanish for both there is and there are is hay. The difference between them is that there is used to describe singular nouns, and there are is used to describe plural nouns. And also, don't forget, there is a carpool. Don't forget that if you are going to use a or an, the meaning in Spanish is like un, una. The article a, it's only for say, nouns in a singular way, but that start with consonant. And an, it's only for nouns that start with vowels. So, there is a carpool, hay una combi. There are two carpools, hay dos combis. As you can perceive here, there is and there are, its meaning is hay. But it depends on the way that I'm going to use it. Entonces, there is y there are son usadas para describir algo. Ambas significan hay. La diferencia es que there es para describir solo una cosa, o sustantivos en singular, o sea, uno, como el una combi, un puente peatonal, una estación de combis, una escuela, todo lo que signifique solamente un o una, ocupamos there is. Y por el contrario, queremos decir que hay mucho de la misma especie, entonces ocupamos there are. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Si vamos a dar una cantidad en específica, debemos dar el número, y a nuestro sustantivo, en vez de agregarle el a, por ejemplo, como acá arriba, le tenemos que agregar una s. Lo cual a mí me indica que estoy hablando de muchas, no solamente de una. Ya no es un carpool, es un carpools. Y ya no es aquí, por ejemplo, a, sino que nos vamos directamente del número, de dos en adelante. Solamente para que cumpla, que sea un sustantivo en plural, deben ser de dos en adelante, de dos a infinito. ¿Ok? Entonces, a manera de práctica, you're going to organize your own birthday party. You're going to prepare your templates. Draw a map on your notebook from Iván of your house. You're going to use the shortest route. And you're going to write a paragraph mentioning the places that could help you, no, that could help to your friends to arrive at your home. For example, on the way home, there is an Aurrera Asmo in the right side. There are two schools in the left side. There is a walker bridge before the bus stop. There is a taco stall, etc. Entonces, vas a organizar tu fiesta de cumpleaños o cualquier fiesta que desees y vas a preparar tus invitaciones. Vas a dibujar en tu cuaderno un mapa desde la UMB Tepoztlán hasta tu casa, pero procurando la ruta más corta y si es necesario acortarla, pues mejor, si es que vivieras hasta, no sé, Iztapalapa o Coyotepec, no sé, lugares muy enredados, ¿ok?
Y vas a escribir un párrafo donde menciones los lugares que pueden ayudarle a tu amigo o a tus amigos a llegar a tu casa, sin problemas. Por ejemplo, de camino a casa hay una horrera en el lado derecho, hay dos escuelas en el lado izquierdo, hay un puente peatonal antes de la parada de los camiones, hay un puesto de tacos, etcétera.